el lugar, pues sí es necesario realmente entrar con mascarilla, botas altas. Sin embargo, ellos, pues los de la comunidad Don Pancho, pues han venido a apoyar, algunos solo armados con botas de hule que usted puede conseguir en una ferretería, algunos otros pues con su calzado normal, sin más que una gorra, un machete y sus ánimos y sus fuerzas de querer apoyar y poder servir también de ayuda a las brigadas de rescate que se encuentran en este sector. La verdad es admirable ver la labor que han realizado no solo las brigadas de rescate, sino también estas personas que se han sumado a la ayuda de ellos desde tempranas horas de la mañana y también desde ayer por la noche y hoy en la madrugada. Realmente pues el esfuerzo que hacen de poder... Ahorita están pidiendo que hagamos silencio. ¡Vamos a evacuar! Al parecer están pidiendo que evacuemos. Hemos escuchado un silbato, el cual significa pues, evacuar el sector, ya que posiblemente hay retumbos. Pues, podemos ver acá cómo estamos evacuando, estamos tratando de evacuar debido a que se han escuchado retumbos y pues también más ceniza. ¡Bueno, municipales! Volcánico. ¡Corran, dice! ¡Corran, dice! ¡Corran! Podemos ver a las personas pues acá que están corriendo para poder resguardarse, ya que estamos aún en una zona activa, en una zona donde prácticamente... pues sí, nos encontramos hasta ese punto en peligro debido a que aún se escuchan retumbos del volcán y pues hemos escuchado silbatos, los cuales indican de que debemos retirarnos debido a que pues ha habido otro deslave, otra expulsión de material volcánico por parte del volcán. Les trataremos de llevar más imágenes en este Facebook Live que estamos haciendo para Prensa Libre. Recuerde seguir nuestras plataformas en redes sociales y también en www.prensalibre.com, donde se puede encontrar más información al respecto. Trataremos nosotros de salir de este sector para ya no encontrarnos en peligro y poder resguardarnos y poderles seguir llevando a ustedes más información de primera mano a través de nuestras diferentes plataformas. ¡Vamos, paso ligero! ¡Rápido, rápido, rápido, muchacho! ¡Vamos! Hemos evacuado debido a que la información es de que flujos de lava pues están viniendo hacia este sector. Ya estamos evacuando en esta parte donde nos encontrábamos, aproximadamente un kilómetro arriba, 2 kilómetros quizá, de donde nos encontrábamos. Se nos dio la señal de que evacuáramos inmediatamente, ya que flujos de lava pues habían sido expulsados del volcán. En estos momentos pues las brigadas están haciendo todo lo posible por evacuar tanto personal civil como personal de ellos, obviamente, que estaban realizando las labores y las tareas de rastreo y rescate. Vamos a seguirles tratando de llevar más información. Si ustedes pueden darse cuenta acá, pues el suelo sí aún expide pues cierta especie de vapor, de humo. Obviamente, pues les comentábamos anteriormente de que sí, en efecto, es material volcánico que se encuentra en este sector y que pues aún se encuentra candente. El olor a azufre pues es bastante intenso para las personas que estamos acá. El calor también pues obviamente se siente en esta parte, en esta pues esta parte que han hecho los trabajos personal del ejército, de bomberos voluntarios y municipales y también de la Policía Nacional Civil y personal civil que se encontraban trabajando en ese sector con una maquinaria pesada para poder tratar de abrir una brecha en este sector. Vamos a reunirnos con las brigadas
y con personal civil para, pues para ya resguardarnos de la posible lava que expidió el volcán en este momento. Acá pues ya se encuentran brigadas de rescatistas, PNC, bomberos voluntarios, bomberos municipales, personal de la policía municipal, también trabajando en ese sector. Vamos a tratar de llevarles más imágenes de todo lo que está ocurriendo, ya que pues esta alarma que se activó, escuchamos silbatos, que lo cual indicaban de que debíamos retirarnos del sector, ya que pues un flujo de lava venía pues hacia abajo. Ya tenemos algunas imágenes de las pertenencias que han logrado rescatar en algunas viviendas no tan arriba de donde nos encontrábamos. Repito, de acá pues nos encontrábamos casi aproximadamente a 2 kilómetros de donde se dio la alerta para que evacuáramos el lugar. Vamos a seguirles llevando más imágenes a través de nuestras distintas plataformas de redes sociales, de YouTube, de Twitter, de Instagram, de nuestra página web www.prensalibre.com.gt, para que ustedes puedan estar al tanto y puedan estar pues viviendo con nosotros lo que está sucediendo en este sector de Escuintla. Estamos pues en el área conocida como Aldea del Rodeo, el Callejón San Miguel Los Lotes, en Escuintla, donde pues toda la comunidad de ahí pues quedó soterrada.